del plato a la boca, cuando el dos veces perdedor Arturo Ávila ya festinaba y a todo mundo pregonaba que él sería candidato del partido de Cuarta Transformación a diputado por el Distrito 01 Federal, en Morena le dieron un duro golpe de realidad y simplemente no lo tomaron en cuenta. De acuerdo a la designación realizada ayer por la madrugada, este espacio queda pendiente de asignación, ante lo cual Ávila Anaya no pierde la esperanza de colar ahí cuando menos a la diputada Leslie Figueroa, una de sus pocas incondicionales que también se quedó chiflando en la loma, pues ella hacía ya sus maletas para contender por el Distrito 03 Federal. No se le hizo, y en su sitio Morena asignó al delegado del Infonavit en la entidad, Sergio González Serna. Donde también hay caras largas es en el Partido Revolucionario Institucional, ya que en la única candidatura que lograron para el Congreso del Estado, la correspondiente al Distrito 12, se asignó, sin que nadie lo esperara, a Lucía de León Urzúa, que se sacó la rifa del tigre, pues no va a ningún día de campo. De nada sirvió el feroz enfrentamiento entre Leslie Atilano y Norma Gell, que peleaban a muerte esa posición. Sin que lo esperaran, se les impuso el grupo de los Ventura, a través del ex dirigente Herminio Ventura. Ni modo, se impuso el colmillo sobre los gritos y sombrerazos.